Vivir pensando que vas a dejar en herencia es la peor forma de desperdiciar la vida. Exageras. Últimamente tienes todo el tiempo esa palabra en la cabeza y en la boca. No me gusta oírtela pronunciar ni sentir que estás pensando en ella. Herencia es una palabra triste. Lleva dentro la palabra muerte. Yo soy partidario de vivir. No volveré a pronunciarla delante de ti, pero evitar pensarla, eso no puedo prometértelo. Probablemente pensaré más en ella cada día. No es una palabra triste. A mí me ayuda a vivir. He descubierto que quien no piensa que va a dejar y siempre se deja algo, ese vive una vida pequeña. Vives más si piensas que debes dejar algo valioso, al menos un buen recuerdo. Un buen recuerdo, así que es vanidad. Te da miedo ser olvidado. ¿Te parece vanidoso comprender que tu vida no es solo tuya? Un padre descubre que le importa más el mundo en que vivirá su hijo que su propio mundo. ¿Es eso vanidad? ¿Estás hablando de los que tienen hijos? Si se trata de algo importante, no puede ser algo que solo concierne a los que tienen hijos. Hablo de algo que concierne a los que no tienen hijos tanto como a los que tienen hijos. Entonces, ¿estás hablando de la humanidad? Respóndeme mirándome a los ojos. ¿Te importa qué vaya a ser de la humanidad cuando tú y tus conocidos ya no pertenezcamos a ella? Mírame a los ojos. No pienso en la humanidad. Pienso en alguien a quien quizá no conozco, que recoja algún día algo que le estoy enviando. Los antiguos astrónomos registraban observaciones que no iban a poder utilizar. Las tomaban para otros astrónomos, que en el futuro, acaso siglos después, podrían servirse de ellas. Vanidad. Te sientes viejo y quieres creer que alguien seguirá tus pasos y llegará donde tú no vas a llegar. Quieres vivir a través de otros. Puede seguir mis pasos, o desviarse de ellos, o caminar en sentido contrario. Una herencia, déjame usar la palabra por última vez, no es un regalo, impone obligaciones, compromete. Una herencia puede ser rechazada. Llegas a un lugar y descubres algo que dejó alguien que antes que tú estuvo allí. Tienes que deshacerte de ello o hacer algo con ello, aunque sea hacer como que no existe. Todos hemos vivido algo así. ¿A qué dar continuidad? ¿Qué interrumpir? Todo el mundo está dando respuesta a esas preguntas a cada paso. Yo ya lo he hecho. Ni quiero heredar nada ni dejaré nada en herencia. Claro que siempre se deja algo, pero que nadie piense que lo dejé para él. No vivo para él. Cuando tenía tu edad, conocí a una pareja de coleccionistas. Sintiéndose viejos, observaron en silencio su colección, a la que habían dedicado sus vidas. Él le preguntó a ella, ¿por qué no hemos tenido un hijo? Ella contestó, no hemos tenido un hijo para no darle una herencia que probablemente no merecería. Sé que buscaron un heredero, pero no se lo encontraron, ni si él aceptó la herencia. Perdóname, he vuelto a pronunciarla. Una colección está hecha de cosas. Creía que no estábamos hablando de cosas. Yo hablo sobre todo de cosas, del agua y del aire y de la tierra, del color de la piel, de las estatuas que encontramos en la calle y de los nombres de las calles, de esta lengua en que conversamos, de las palabras que estamos pronunciando que quizá un día recordarás. No quiero que me hables pensando en ese que podría recordar u olvidar estas palabras. Si estás hablando para él, no estás hablando para mí. Háblame mirándome a los ojos.